Denunciamos que se produjo un carbonazo parlamentario cuando los diputados y diputadas de la derecha aprobaron esta ley de manera ilegal en tres sentidos. En primer término, porque la Asamblea Nacional, como todos sabemos, está sesionando a espaldas del resto de los poderes y a contrasentido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenó ponerse a derecho y acatar un dictamen de ese máximo tribunal con relación a la incorporación ilegal de tres ciudadanos que no han sido proclamados como diputados, ni por el Consejo Nacional Electoral, ni por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la primera ilegalidad. La segunda es que la sesión se produjo sin el quórum reglamentario y los parlamentarios de la derecha negaron la posibilidad al Bloque de la Patria de hacer el conteo reglamentario del quórum para ver si estaba ajustada a derecho la votación. De esta ley y la discusión en general de la sesión del día jueves pasado. Esa es la segunda ilegalidad. Y la tercera está en, y es la más grave, es la que está contenida en el articulado de esta ley, que denunciamos se hizo a escondidas, a espaldas de amplios sectores que tienen que ver con el mundo de la radiodifusión, de la comunicación y de las telecomunicaciones en general. Se hizo a pedido de algunos sectores económicos y algunos sectores que hacen vida en el país, y se hizo sin el debido procedimiento. Esta ley se terminó de aprobar sin haber sido publicada, como debe ser, ni siquiera en la web de la Asamblea Nacional. No conocíamos el texto los diputados del Bloque de la Patria, porque la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, presidida por el diputado Tomás Guanipa, se negó hasta el último momento a entregarnos el texto definitivo. Y la razón la entendimos el día martes pasado, cuando a la carrera incorporaron artículos directamente en la plenaria. Pero esa es la parte de procedimiento. Lo más grave es lo que contiene esta ley. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que data del año 2000, la última reforma data del año 2000, y una reforma que pretende, por la vía de la imposición, por la vía del desconocimiento de los avances de los derechos sociales y políticos de los venezolanos y las venezolanas, pues echar para atrás derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Esta ley, el principal elemento que la pone al margen de la Constitución, es cuando cambia la actividad de telecomunicaciones de un servicio de interés público a un servicio de interés general. Hoy es 4 de octubre, nosotros honramos la memoria del comandante Chávez y recordamos ese cierre de campaña mágico bajo el cordonazo de San Francisco hace 4 años, y recordamos su memoria en función de lo que Chávez dejó en materia de telecomunicaciones. Nosotros queremos recordar el día de hoy que apenas tomando el poder en el año 2000, el comandante Chávez emite el decreto 825, en el cual ordena a los entes públicos, a los entes del Estado, a toda la administración pública, a los ministerios y a sus entes adscritos, que divulguen, que generalicen el uso de Internet y que emprendan políticas para que la mayor parte de la población tenga acceso a bienes culturales, informativos y de radiodifusión, y también los servicios de Internet. Es el gobierno de Hugo Chávez el que abrió la comunicación y le dio rango legal a la comunicación alternativa y comunitaria después del apagón informativo del abril de 2002. Es el gobierno de Hugo Chávez el que ha multiplicado las concesiones de radiodifusión para la radiodifusión privada. Cuando Chávez llegó en el año 98, había 250 emisoras habilitadas. Hoy hay cerca de 800 habilitadas, de 800 emisoras. Y como todos sabemos, todo el que escuche la radio en este país lo sabe, hay una amplia gama de opiniones y de líneas editoriales. Si uno en la mañana pone la radio en su carro o en su casa y se hace un paseo por el dial de la radio FM,
uno va a ver cuáles son las tendencias políticas que están allí, abiertas y sin ninguna limitación. Esta ley que aprobó esa asamblea espúrea, esta ley que se aprobó de manera ilegal al convertir la actividad de telecomunicaciones en una materia de interés general, abre la puerta para regresar a lo que había antes de la constituyente, antes de la constitución de 1999 que hicimos entre todos y entre todas, para regresar la actividad y por lo tanto el acceso de los ciudadanos a la radiodifusión, a la información veraz y oportuna, a la libertad de expresión, a secuestrarlo en manos de grupos económicos, a volver a los antiguos monopolios de la información y la comunicación.